chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cristal para los nuevos que van llegando. Muchas gracias por estar aquí, por haberle dado click a este video. Oigan, pues el día de hoy amaneció muy nublado. De hecho, amaneció briseando y ahorita está lloviendo. El día está bastante fresco. Pensábamos salir un rato a la calle a pasear. Queríamos ir con mis papás, pero la verdad es que la casa de mis papás es muy helada y está un poquito húmeda. Así que pues no queremos exponer a Renata. Es bien sensible para eso. Luego se morma, así que pues decidimos quedarnos aquí en la casa. No sé si al ratito vayamos a ir por unas alitas. Mi esposo me estaba comentando que se le antojaban unas alitas, pero no sé si vayamos a ir en realidad porque, como les digo, todavía está lloviendo. Saludos. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar quitando el arbolito de Navidad ya por fin. Si fuera por mí, lo dejaba todo el año, pero la verdad es que nos está haciendo falta ese espacio, así que por eso es que ya lo vamos a quitar. Y aparte que mis suegros pues ya nos ganaron, ellos ya quitaron toda su decoración navideña, así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Espero que nos estén acompañando un ratito por este lado. Hoy día lo agarramos como un dominguito porque vean cómo está el clima. ¡No! ¡Se metió el agua! ¡Aquí, por tu ventana! Bueno, no es mucho, es poquito. Sí, ven para que veas. ¡Mira cómo se metió el agua! Con cuidado, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y es que dejamos la ventana abierta para que se ventilara y empezó a llover más fuerte y se nos metió el agua. Vean, ya no está lloviendo tan fuerte. Vamos a cerrar la ventana, ¿ok? Porque está salpicando. Mira, de aquí ya puedes ver. ¿Ya viste? Está lloviendo. Está briseando. Tócala pues. Dice que quiere tocar la lluvia. Ay, Dios, no te mojes, mi amor, te vas a enfermar. No, no quiero. Vamos a esperar a que baje, ¿ok? Para que brinques en los charcos. ¿Ah? No, di, no, mami, me enfermo. Me enfermo, mami. No quiero jugar en charcos. ¿Quieres jugar en los charcos? Vamos a limpiar ahí, ¿ok? Voy por el trapeador. Vamos a quitarle los moños. ¡Sí! No. Sí. Ok, pues aquí ya tengo las cajas, que es donde voy a estar guardando toda la decoración del arbolito, las esferas, los moñitos. Mande, mi amor, ven a ayudarme. ¿Te asustaste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te asustó, papi? Vente, mi amor. Vamos a quitar el árbol. Mira, te voy a poner esta caja aquí, la vamos a abrir y vamos a ir poniendo todas las esferitas ahí, ¿ok? Mira, ¿cómo pones? Ok, pero es para poner los adornos del árbol. ¿Pero por qué? Porque ahí van guardaditos, mi amor. Tráetelo, tráetelo. Muy bien. Chuchu. Oigan, encontré este pedazo de tubo y este me va a servir para estar enrollando el cable de las lucecitas para que después sea más fácil volverlas a colocar. Así que es lo que voy a estar haciendo ahorita. A ver si no me caigo. Ah.
ya lo terminé de enrollar y el enchufe lo voy a meter por aquí para que se quede ahí guardadito, no se me vaya a revolver. Vean, así es como quedó y yo creo que así es mucho más fácil. Como vieron, no necesité ayuda, lo pude hacer yo sola. Lo que sí, donde voy a necesitar ayuda va a ser en el árbol al momento de desmontarlo, pero pues ahí ya me va a ayudar mi esposo, porque como pueden ver el árbol es un poco grande y aparte está bien pesado, así que ahorita que llegue le voy a pedir que me ayude a desmontarlo. Vean, ahí dejé las lucecitas donde están los moños y de este lado quedaron las esferitas junto con la estrella. Así es como quedó el arbolito y de este lado tenemos la caja. Aquí es donde lo vamos a meter. Estos nada más los tenía así pegados con esta puntita, así que los puedo quitar bien fácil. Es más el trete del arbolito. También voy a guardar este ramito de qué será, no sé, son unas bolitas, es decoración navideña también, así que esto se va hasta el próximo año. Les voy a poner aquí. Bueno, pues ya quitamos el pinito y así se ve el espacio, ya se ve pelón. Y de este lado también el florerito le quité el ramito que tenía, también se ve pelón. Ya se fue la Navidad, amor. Ya se fue la Navidad. Ya se fue, ¿no? Ni modo. ¿Qué estás preparando? Voy a preparar plátanos dorados y salchichas. Mi esposo está preparando unos salchipulpos. Ahorita no parecen salchipulpos, pero en un ratito más van a empezar a tomar forma. Hay que moverlos. A ver, déjate yo. ¿Aquí mismo vas a hacer los plátanos? Sí. ¿Los puedes aplastar así? Y ya son tostones, ¿o cómo les llaman? ¿Tostones? Yeah, ya se están abriendo. Vean este. Este ya está. Les vamos a poner crema y les vamos a poner catsup. Y los vamos a agarrar como una botanita viendo una película. No manches, te quedaron bien bonitos, amor. A mí no, tú los estás cocinando, yo no los partí. Pues tú los partiste, tú eres el que los hizo. Yo nomás le mení para que no se quemaran. Se ven bien chidos. No los cocido. Oigan, pues ya cenamos y ahorita a Renata se le antojó una sopita, así que es lo que le estoy preparando. Vean, ya nada más la voy a dejar que termine de cocerse. También ya tiene rato pidiéndome una lechita de estas. ¿De qué sabor la quiere, Renata? Ay, de vainilla y de chocolate. ¿De vainilla? ¿Última? Ok, tenía ratito pidiéndome una, pero la verdad es que no se la quería dar porque ya es tarde y no debes de comer dulces tan tarde, Renata. Pero bueno, aquí tienes. Última, en lo que sale la sopita, ahorita me voy a poner a lavar estos trastes que me hacen falta y voy a ponerme a secar y acomodar estos. Los platanitos que pusimos a freír en el aceite no resultó como esperábamos. Vean, aquí tenemos la cazuela, la pusimos a calentar para que se le despegara todo eso del azúcar que soltaron los platanitos, porque cuando lo sacamos la cazuela se enfrió y empezó a hacerse como chiclosito, pero ya duro, entonces ya no podíamos retirar el exceso que había quedado ahí de dulce.
así que ahorita lo que hicimos fue calentar la olla con, perdón, calentar la cazuela con agua y parece que sí funcionó, se derritió ya el azúcar y ahorita lo que voy a hacer es esperarme a que se enfríe el agua para poder lavar esta cazuela. Así no, eso vas a hacer a poner. A dormir, bebé robot. Pero, ¿por qué? Porque ya es hora, mamá, es bien tarde. Pero no me gusta. ¿Cómo no? Tienes que descansar. Pero no me gusta para poner a dormir. No puedo salir. A mimir, bebé robot. No, eso para. Poner día y la noche, no me gusta la noche. ¿No te gusta la noche? Es el sol para mí. ¿Te gusta el sol? Sí. ¿Te gusta de día? Ay, mi amor. Sí, yo quiero. Oigan, pues nosotros ya por este lado ya nos vamos a ir a dormir. La verdad es que ya es bastante tarde, ya son como las 12:30 más o menos. Me entretuve un rato ahí limpiando. Ya ven que quitamos el arbolito y las cositas navideñas. Pues me puse a barrer, a trapear. No me quise venir aquí a la camita hasta que no dejé la cocina limpiecita. Así que pues ya por este lado aquí me voy a despedir. Hasta aquí va a llegar este video. Yo creo que va a quedar bien cortito, pero igual nos seguimos viendo en el próximo vlog. Sí, pero no quiero dormir, pero ese no me gusta para dormir y yo quiero jugar para mí y yo quiero jugar chatos y con una lupa y yo me lo torteé aquí. Ah, tus botitas de agua. Uy, ¿te quedaste con ganas de brincar en los charcos? Sí. Ay, mi vida. Mira. Pero es que está muy helado el clima. Te puedes enfermar, Renata. Y tú eres buena para eso. Gracias a Dios no se nos ha enfermado. Ya tiene tiempecito que no se enferma. Y la verdad es que la hemos estado cuidando bastante. Bueno, pues ahora sí, aquí me despido. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Adiós, amigos. Bye, buenas noches. Bye, buenas noches.